Hola, Kobe. Hola, hola, hola. Cuatro gaseosas. Cuatro gaseosas, ¿qué? ¿Cómo están? Gracias, Marisa. No ha cambiado demasiado la situación desde la última salida. Sigue la caravana de camiones. No podía ser de otra manera. Ahí lo comentábamos hace un rato, aproximadamente 40, 50 kilómetros de largo tiene esta hilera de camiones que ha llegado en su apogeo, en su mejor momento, a casi 3.000 unidades circulando por la Ruta 7. Habían partido, lo repetimos una vez más, desde Mendoza algunos, la mayoría, otros desde la ciudad de San Juan, todos con este destino, con la ciudad, destino a la ciudad de Luján. Aquí se iba a realizar primero en la explanada de la catedral una misa. Finalmente se decidió hacerlo fuera de la ciudad, en el cruce de la ruta 192 y 7, el lugar donde nos encontramos, y en vez de una misa oficiada por el padre Luis Farinello, fue una bendición que hizo el padre Miguel Bianchi de una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Luján que los había acompañado durante todo este periplo. Sí, me gustaría destacarte que la mayoría de los camiones que vas a ver circulando por aquí, muchos de ellos, tal vez casi todos, con rumbo hacia la ciudad de Buenos Aires, están cargados. ¿Por qué? Porque muchos de ellos aprovecharon, a lo mejor, uno de los viajes, normales, de las rutas normales que hacían durante la semana, para no perder de alguna manera el viaje y que no resultara oneroso transportar el camión o perder a lo mejor alguno de los viajes que habitualmente realizan estos vehículos, aprovecharon a sumarse a esta marcha transportando mercadería. Por eso ahora, una vez que se libere la ruta, tal cual está sucediendo despacio, muy despaciosamente, aquí en la 192 y 7, estos camiones van a seguir su destino hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allí van a ir a descargar su mercadería. Por eso es bueno prevenir a muchos de los que están tratando de circular o que van a verse obligados a circular por alguno de los accesos de la zona oeste de Buenos Aires, a tratar de evitarlos, hacerlo con mucha precaución, porque va a haber un profuso tránsito de camiones en todo lo que es el acceso a la capital desde la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos camiones que sí están entrando vacío a la ciudad porque son otros que aprovecharon el viaje de ida, el viaje hacia la ciudad de Mendoza para llevar mercadería y que hoy sí vuelven vacíos. Este es más o menos el panorama que tenemos en este momento. A pocos minutos faltan para las 5:30 de la tarde en 192 y 7 en el partido de Luján. A pocos kilómetros, a escasos 5 kilómetros, en la entrada misma de la ciudad, donde se realizó el acto en el cual el principal orador fue el camionero, el titular del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano. Y bueno, los conceptos principales de Moyano los compartimos, pero fundamentalmente entendemos que, enancado en el éxito de este camionazo, Moyano anunció su voluntad de profundizar la lucha que lleva adelante contra determinadas políticas del gobierno nacional. Recordemos que Moyano pertenece a uno de los gremios dirigentes, aquellos gremios que han dado de llamarse no acordistas, que no están sentados en este momento, por ejemplo, con el grupo de los ocho negociando la flexibilización laboral. Este, sin duda, es interpretado como un éxito en esta carrera por estos gremios no acordistas por intentar cooptar la voluntad de los trabajadores, tal vez algún día también
un lugar de fuerza dentro de la CGT y liderar la lucha frente a las políticas laborales del gobierno nacional. El balance en boca de los dirigentes camioneros ha sido interpretar esto como un éxito, y en algún sentido entendemos que ha sido una apreciación justa, porque convocar a 3.000 camiones a lo largo de casi 1.100 kilómetros desde la ciudad de Mendoza hasta acá ha sido un esfuerzo y ha sido un éxito, porque lo han conseguido, lo han logrado. Sí entendemos también que no solo ha actuado aquí como aglutinante esta propuesta de los camioneros y la problemática concreta de los camioneros, sino también muchos se han sumado con la voluntad de protestar contra determinadas políticas del gobierno nacional. Sigue la desconcentración, va a durar, por lo menos entendemos, un par de horas más. Toda esta zona oeste se va a ver congestionada durante todo este tiempo, y nosotros entendemos que de esa manera completamos nuestro trabajo en esta zona. Volvemos a ustedes en estudio.